estrellas de mar. ¿Han visto una? ¿Han cogido una? Tienen una increíble capacidad para regenerarse. Una capacidad única en la naturaleza. Las lagartijas también pueden regenerar su cola cuando la pierden. Algunos murciélagos también pueden regenerar sus alas. Es que las estrellas de mar... Yo he escuchado que las medusas también pueden regenerarse. Es más, no lo hacen porque lo necesiten, sino para mantener la simetría. La simetría. Uno solo debería regenerarse por cosas importantes. ¿Uno? Hay un pececito que es capaz de regenerar su corazón. El corazón no puede regenerarse. Pero lo impresionante de las estrellas de mar es que no solamente recuperan la punta o el pedazo que pierden. La cola de las lagartijas está condenada a pudrirse o que alguna otra especie se la coma. Pero en las estrellas de mar, esa parte también se regenera. Es el inicio de una nueva estrella. Nosotros no somos estrellas de mar. Al cielo perdido del pasado, de mis antepasados, intento volver envuelta en mi vestido nuevo. Aprieto los ojos y golpeo mi cabeza para encontrar los retazos perdidos, los remiendos, las tijeras, los cortes dados y recibidos. Intento volver a ese cielo nunca visto, arisco, lejano como la voz del abuelo, de mi abuelo. En ese cielo haya tal vez una nube, un destello, un lucero perdido que abrace mis cicatrices heredadas. Porque este vestido nuevo no me queda, y está frío. Mi abuela siempre cuidaba a sus hijos y no dejaba que se les acercara, los tocara o los maltratara. Ella sentía que había hecho muy bien su trabajo al criarlos, como para que alguien viniera a maltratarlos. Supongo que nosotros hemos estado siguiendo algún tipo de herencia de exilio que persiguió a mi abuela y que espero termine en nosotros. Ella tuvo el coraje una vez para salir de su casa y tuvo siempre el mismo coraje para salir adelante. Así tuviera que acumular desarraigos. A mi abuela le tocaba meterse debajo de las camas y debajo de las mesas y allí arrancar las noches cuando pasar las noches cuando arrancaban las balaceras. La estampida de pezuñas. Se la querían llevar de aquí, pero ella amaba tanto a su madre que no era capaz de dejarla sola. Yo tampoco soy capaz de dejar a la mía. A mi abuela no le gusta recordar. Tampoco quiero hablar de eso. Mi abuela... Ella había hecho muy bien su trabajo, había criado muy bien a sus hijos. Entonces cuando se enteró de que las pezuñas habían agarrado a su hija y la habían tocado más de lo debido, no reparó en buscar al culpable y tratar de devolverle la dignidad a mi mamá. Y eso hizo, aunque perdiera la vida en el intento, eso hizo. Mi mamá quiere ser como mi abuela. Pero yo no quiero que mi mamá se muera. Después de eso, lo de siempre. El despojo, el desarraigo. Los vestidos nuevos que no quedan. Mi mamá empezó a estudiar. Yo creo que hubo un tiempo en el que yo aprendí todo. Lo que le enseñaban todos los días a mi mamá. Porque ella tenía que llevarme para no perder sus clases. Yo creo que yo aprendí de todo, solo que no me acuerdo de nada. Perdóneme por eso, les juro que sé más de lo que parezco. Cuando mi abuela parió a mi madre, se desmayó. Pero por un milagro de la vida, la cabeza de la bebé alcanzó a sentir el aire frío de esta realidad. Si no, quién sabe quién les estaría contando esta historia. La historia de mi abuela, como la de todos aquí, no se hagan los indiferentes. Fue la de la búsqueda constante por encontrar el balance perfecto del amor. El amor. El amor es un sentimiento tan profundo
que duele tanto como se disfruta y que da vida tanto como mata. La historia de mi abuela fue confiar en el amor cuando daba vida y huirle cuando mataba. Finalmente, cuando ella ya se preparaba para emprender uno de sus últimos viajes de ida y venida, persiguiendo el amor cálido, reconciliando errores del pasado, dejándolo todo atrás para volver a empezar, las pezuñas atravesaron el campo y le arrebataron a su amor y sus promesas. Y ahí empezó a habitar en mi abuela una espesa oscuridad. Una oscuridad que le heredó a mi madre, cuando las pezuñas también se la llevaron a ella. Nunca supimos por qué nos querían fuera de aquí. Mi madre lo único que hizo fue abrir la puerta ese día. Y desde que abrió esa puerta, no la hemos podido volver a cerrar. Esa vez recibí un disparo. Y luego un milagro. Luego mil disparos. ¿Hay espacio para tantos milagros? Mi hermano solo repetía: todo va a estar bien, mamá. Todo va a estar bien. Sin embargo, olvidó decirnos cuándo. ¿Cuándo va a estar todo bien? ¿Tenemos que trabajar tan duro para que todo esté bien? ¿No tenemos derecho simplemente a estar bien y trabajar duro únicamente para ser felices? Esa noche, nada estuvo bien. A mis hermanos los mataron, y a mi mamá y a mí se nos clavó una cosa que por más que se disimule, nunca se va a poder eliminar. El miedo. El miedo. Sobre las amplias planicies, llenas de verde exuberante, de palmas, de árboles, de pastos, de ríos, de húmedas hojas y de lejanos aullidos, las pezuñas llegan primero de una y luego de dos, de cuatro. Los aullidos se alejan y sin embargo se oyen. La gama de verdes, aunque algo pálida, se mantiene viva en el horizonte. El sol silencioso y tranquilo, que hay aún mojado por la humedad de la tarde. Las pezuñas llegan primero de a dos, de a cuatro, de a diez, de a quince. Los aullidos solo se escuchan lejanos. Se celebran ahora sus fugaces apariciones. La tierra se seca con el peso de los cuerpos. El verde se hunde en el amarillo. Las pezuñas caminan hacia un lado y hacia el otro, comiendo, rumiando, cagando. Las pezuñas nos trajeron no solamente al destierro, sino la pobreza, la inmensa pobreza. Mi abuela me mandaba a los restaurantes a que fuera a pedir los huesos para los perros, que me dieran las sobras de lo que había quedado. Solo que nosotros nunca tuvimos perros. Mi mamá me cuenta cómo le tocaba lavarle y cocinarle a los que se metían al monte, cómo la torturaban, amarrándola a un árbol, tirándole azúcar, diciéndole que las hormigas se la iban a comer. ¿Cómo se recupera uno de eso? ¿Cómo se recupera uno de eso? El cuerpo de mi abuela lo encontraron en una cuneta. Yo nunca la conocí. A mi abuela la envenenaron. Y su papá y su familia tuvieron que salir huyendo desde ese día. A mi madre le vaciaron el arma en su cuerpo. Mi madre tuvo que andar reconociendo en menos de lo que aguantaría cualquier madre en el mundo los cadáveres de sus hijos. No quiero hablar de eso. ¿Y entonces de qué hablamos? ¿De lagartijas? ¿O de estrellas de mar? No somos estrellas de mar. ¿Y entonces qué somos? No sé qué quieren ser ustedes, pero yo tengo que ser algo más que este ente viendo esta llanura. Aquí ya no queda nada. Se lo llevaron todo. De a poquito se lo fueron llevando. Pero no se puede volver a armar. Aquí ya no queda nada. Tenemos dos opciones. O reconstruimos este desierto,
¿O nos vamos? ¿A dónde nos vamos? ¡Vámonos! ¿Para no volver nunca más? Irse tampoco ayuda. El desierto viaja siempre con uno. Muchas opciones. Esto fue lo que nos dejaron al irse. Desierto. Miedo. Nada. No nos vamos a quedar aquí. ¿O sí? No tenemos muchas opciones. Aquí nos dejaron. Esto fue lo que dejaron las personas al irse. El lugar podrá ser distinto. Pero el desierto siempre es el mismo. Nada. Ya los viejos que callan se fueron. Se murieron. ¿Cómo vamos a reconstruir algo que no sabemos cómo era? Por eso se recuerda. Yo solo me acuerdo del miedo. ¿Pero y sin miedo se puede? ¿Usted cree que de la cola una lagartija no sale otra lagartija solamente porque le da miedo? No es eso. No sabemos si a la cola de la lagartija le da miedo. Solo queremos creer que la punta de la estrella no lo tiene. Por eso hay que ser como la punta de la estrella. Nos dejaron acá y no sabemos de dónde somos. No sabemos por qué nacimos en esta tierra árida, de la que no sabemos nada. Solo sabemos que no es nuestra, que no se siente propia. Y sin embargo, aquí vivimos. Esto fue lo que nos dejaron a irse. Por eso se recuerda. ¿A mí? A mí recordar no me da miedo. Y sin embargo, no queremos hablar de eso. Para reconstruir se recuerda. ¿Para qué se mira hacia atrás? ¿Para qué se revuelven las cosas que han hecho daño y huelen mal? Es mejor que cerrar los rincones secretos del alma. Acallarlos. El silencio es el consuelo. No quiero empezar a decir que cuando tenía 12 años mi vida era maravillosa hasta que cruzamos un potrero, porque los veo. No quiero decir que mi hermana nunca quiso confesar lo que nos hicieron, porque los veo. No quiero recordar mi ropa rota y los golpes en mi cuerpo, porque los veo. Les veo sus caras, ya no solamente sus pezuñas carnosas, sino que recuerdo claramente sus rostros. Y sobre el odio que siento, no se puede construir nada. Después empezaron los gritos. ¡Las balas! Los demás estallidos. Pero sobre todo los gritos de las personas que estaban siendo pisoteadas por las pezuñas. La estampida se nos vino encima y arrasó con el pueblo. Yo lo único que pude hacer fue salir corriendo a buscar a mi hermana. La abracé y le pregunté, ¿rezamos? Rezar no sirve para nada. Sí, los milagros existen. Pero no porque uno rece. Entonces no construyamos nada. Un desierto también es bueno. No todos los desiertos. Si ya no están los viejos que recordaban cómo era todo antes, entonces tenemos que hacerlo nosotros. Tenemos que recordar. Tenemos que irnos. ¿Para qué irse si el desierto viaja siempre con uno? Pero la esperanza también. No estamos solos. La historia de mi familia. La historia de mis abuelos. La historia de mi país. La historia de mis padres. La historia de mis tíos. La historia de los otros. ¡Mi historia! La historia de este desierto. Es como de esas cosas que uno no puede creer, que si la pasan por la televisión o la usa alguien en un libro, en una obra de teatro, incluso si alguien se la cuenta, uno dice, tan exagerado, nadie puede sufrir tanto. El peso y el paso de 30, de 90, de 300 pares de pezuñas, se sienten ahora en la amplia planicie.
estaban hundiéndose hasta los calzoncillos, mojan solamente los tobillos. Los viejos se sientan en lo que queda de la humedad de la tarde y recuerdan el verde que ya no se ve más. El atardecer cae sobre los lomos pardos inquietos que silenciaron la llanura. Las pezuñas sudan, pisan, destruyen, secan. Son mil doscientas, son cuatro mil. La amplia planicie ya no tiene color de tierra, sino de jóvenes y viejos bovinos. Se llenan de bichos que les chupan las heridas. Y de pájaros que les chupan los bichos. Las heridas abiertas de sus infecciones llenas de lodo. Los viejos recuerdan inmóviles. Millones de pezuñas se han llevado su pasado. Millones de bostas en donde se imprimen las huellas apestosas de sus nuevos inquilinos. Millones de moscas se han comido sus frutas. Y sus larvas invaden los intestinos de sus niños. Y un día alguien abrirá la reja. Y se irán todas las pezuñas. Dejarán de pisar. Dejarán de cagar. Dejarán de mugir. Y llegarán otras miles. Y el verde nunca será verde. Y el silencio nunca será silencio. Los viejos recuerdan. Añoran. Lloran, pero callan. ¡Callan porque comen! Crecí entre ríos y caballos. Entre guerrilla y paramilitares. A mi abuelo lo mataron por lo que matan a tantos otros, porque no se dejó. Su finca nos la había quitado. Tal vez para siempre. Mi otro abuelo nos metía en el armario cuando empezaban los tiros. Se ponía tan nervioso que si él hubiera podido interponerse entre una de esas balas perdidas y nosotros, lo hubiera hecho sin duda. Cuando él murió, mi mamá intentó recuperar la finca. La de mi otro abuelo, la que ya nos había quitado una vez. Ella quería regresar a casa. Cuando mi mamá logró recuperar la finca y siguió el legado en la política que tenía mi abuelo, la amenazaron nuevamente. Allá quedó la finca. Yo estudio derecho, represento, doy voz, a pesar de que a nosotros nos la quitaron tantas veces y nos sacaron tantas veces de lo que por derecho era nuestro. Por eso estudio el derecho. A pesar de que nos dijeron no, yo digo sí, tienes derecho. Por eso estudio la historia y miro hacia atrás sin miedo, porque no quiero repetir lo que no se debe repetir. Quiero tomar partido. Construir. Construir. Mi mamá insistió. Insistió en estudiar. Insistió en acompañar a otros a los que el paso de las pezuñas había dejado también sin casa, sin pasado y sin abrigo. A pesar del miedo, a pesar de las amenazas y a pesar de querer protegernos, mi mamá insistió. Ella sabe que insistir es la mejor manera de resistir. Yo he vivido bien. He sentido el golpe de la estampida como lo sintieron mis abuelos o como lo puede sentir mi mamá. No he hecho nada que no sea normal en un país salvaje como el mío, en donde sobrevivir es una hazaña. Mi mamá quería ser como mi abuela. Y mi mamá es mil veces mejor. Porque sobrevivir en un país salvaje como el mío, donde mantenerse vivo hace parte del azar, de las hazañas, de la estrategia, donde uno solo tendría tiempo para ocuparse de uno mismo, mi mamá decidió ayudar a los demás. A invocar, a evocar, a recordar cómo fue la estampida y qué hacer para evitarla. A construir un futuro nuevo. ¿Hay suficientes milagros? Sí, a veces los hay. No puedo decir que uno siempre tiene los milagros que necesita. Pero es que si los milagros se necesitaran, ya no serían milagros. Ellos solo ocurren. Pasan. La flor que no ha perdido ni un solo pétalo, a pesar del paso de la estampida y de que todo ha desaparecido a su alrededor, es un milagro. Eso fue mi mamá. A pesar de los disparos, de las amenazas, del no saber por qué la perseguían,
Ella sigue aquí, persistiendo y dándome razones que para dejar de entender que hay que dejar todo atrás. A veces para mantenerse cerca de aquellos que se aman. Y que siempre habrá alguien. Así a veces el encuentro sea tan escaso como un milagro. Que está dispuesto a ayudarlo a uno, venga de donde venga. Mi madre casi no habla de ella. Supongo que le hará vergüenza, o no le parece importante, o simplemente nunca quiere mirar hacia atrás. A veces para sobrevivir hacemos cosas de las cuales no podemos sentirnos orgullosa de ella. Yo he intentado de construir una vida. No sé si pueda sentirme orgullosa de ella cuando mire nuevamente hacia atrás. Pero sí, una vida donde me he sentido útil para los demás. A mi abuela querían llevársela, a mí también. Ella amaba demasiado a su madre y yo también. Prefiero no dejarla sola, prefiero estar con ella. Aún así sabiendo yo que estaría en mejores condiciones si estuviera viviendo en otro desierto, en otro lugar, en donde las pezuñas no hayan pisado tan fuerte. Soy auxiliar de enfermería. Me gusta esa palabra. Auxiliar. Mi mamá es lo mejor que me pasó en la vida. Mis hijos y mi pareja son lo mejor que me pasó en la vida. Estudiar es lo mejor que me pasó en la vida. ¿Quién dice que uno no puede tener muchas mejores? Cuando a uno le han pasado cosas malas, debe llenarse de motivos para entender la belleza de la vida. Ayudar a otros que han pasado por lo mismo que yo, descubrir mi pasado y consolidar un mejor futuro, es lo mejor que me ha pasado en la vida. Mi mamá tuvo que recorrer los más largos laberintos en busca de una verdad. Una verdad que a veces era tan escalofriante como la sombra de la incertidumbre. Pero ella fue muy fuerte. Ella me enseñó a ser fuerte. Solo que a veces me pregunto, ¿no hay lugar para los débiles? Lo que nos pasó a mi hermana y a mí ha estado marcado desde hace muchos años por el silencio. Pero no es un silencio de esos que hacen compañía cuando quieres estar solo, sino un silencio que asfixia, que ahoga. Que es silencio porque siente las manos rodeándote la garganta, unas manos que no te dejan hablar. Descubrí que esas manos eran las mías, llevada por los prejuicios, por el miedo. Yo misma me asfixiaba para no hablar. Y ahora que ya sé de dónde vienen esas manos, veo a mi hermana ahogarse todos los días con las suyas. Vamos a hablar, pronto vamos a hablar. No sé si en busca de justicia, no sé si en busca de perdón. El perdón no es lo mismo que la justicia. Por ahora solo quiero hablar, para dejar de asfixiarme a mí misma. Cuando mi papá se fue a buscarnos un futuro mejor, mi hermano y yo nos pegábamos todas las noches a la reja y gritábamos: ¡Papá! 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 Con la esperanza de que nos escuchara y volviera con nuestros gritos, sin saber que él estaba tan lejos como lo estamos nosotros ahora, de aquel desierto de donde nos quisieron sacar. Estamos lejos. Mucho. Hemos tal vez olvidado el olor de lo que creíamos nuestro. Hemos creado nuestro carácter con historias lejanas. Hemos extrañado lo que nunca vimos. Mi mamá canta. 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 Canta, para que las enredaderas de su refugio no estén hechas solamente de dolor, sino de sueño,
de esperanza, de una savia que fluye hacia el cielo y que florezca. Cuando mi mamá canta, yo entiendo para qué cosas que sirve el arte. A la tierra perdida del pasado de mis antepasados, sobre piedras mojadas y los ríos opacos, intento en cuartos oscuros tras las puertas sentir su espesor, su firmeza, sus raíces, su maleza. Donde comienzan los hilos, las delgadas arterias rojas de mi memoria, mi historia lejana como la voz de mis padres. Donde comienzan los hilos, las delgadas arterias rojas de mi memoria, mi historia lejana como la voz de mis padres. Amor que acompasa mi espejo matutino, mis masacres, mi reflejo perdido. Abrace mis heridas hondas y abiertas, porque su ardor palpita, duele, vomita, no se ha ido. Donde comienzan los hilos, las delgadas arterias rojas de mi memoria, mi historia lejana como la voz de mis padres. Donde comienzan los hilos, las delgadas arterias rojas de mi memoria, mi historia lejana como la voz de mis padres. A la tierra perdida del pasado viajó desnuda con las manos abiertas. Donde comienzan los hilos, las delgadas arterias rojas de mi memoria, mi historia lejana como la voz de mis padres. Donde comienzan los hilos, las delgadas arterias rojas de mi memoria, mi historia lejana como la voz de mis padres. Mi historia es lejana como la voz de mis padres. Inútil mirar hacia atrás, apretar los ojos, repetir los nombres, invocar lo no vivido y lo sufrido, adormecer maldiciones y escarbar la tierra. Un hueso, un muerto, un olvido. Valioso si el que se estruja, el que se encierra, se obliga, se viste y se desviste, se ajusta. Cierra los ojos por voluntad. Evoca los nombres por nostalgia. Y encuentra en el llamado a las ausencias, en el recuerdo, el dolor de la supervivencia. ¿Si escuchan? Escuchamos. ¿Sienten? Sentimos. Está temblando. Pero no se está moviendo nada. Está temblando. ¿Por qué no lo escuchan? ¿No lo sienten? ¡Métanse debajo de algo! ¡Está temblando! ¡Muévanse! ¡Está temblando! ¿Por qué no se mueven? ¡Muévanse! Ellos creen que está temblando por fuera. Se oye crujir la tierra. ¡Pero ellos creen que está temblando por fuera! ¡No entienden! ¡Es adentro! ¿No sienten cómo se remueve el cuerpo? ¿Cómo tiemblan todos los intestinos? Tiembla cuando se recuerda. Para eso se recuerda, para que tiemble. Pero no esta vez, no es ese temblor. Esta vez es miedo. Llegaron, volvieron. Sentimos un rugir lejano que roza la tierra, como un terremoto que remueve la tierra desde el otro lado del mundo. Acercamos nuestras cabezas a la tierra seca, al desierto que ha dejado la estampida de pezuñas. ¡Se escucha! ¡Se siente una nueva estampida! ¡Ya vienen! ¿Qué hacemos? ¿Correr? Huir como los oídos.
22, los ríos. ¿El verde? No, es ahora. Ya. Es el momento. Ya, en otras ocasiones abrieron la reja y las pezuñas se fueron. Y nos dijeron que todo había pasado. Y llegaron otras, y otras, y otras. Sí, pero ahora estamos aquí. Y sabemos cómo todo pasó antes. Sabemos lo que antes había en este desierto. Hay que construir. Hay que reconstruir. ¿Para qué? ¿Para que nuevamente destruyan? No, para que vean que no es tan fácil. Para que vean que aquí se brota como la maleza de las carreteras, donde todo ha sido hecho para desaparecerlas. Para que si vuelven, les toque empezar de cero, como a nosotros nos ha tocado ya tantas veces. Para que vean que no somos lagartijas. Para que escuchen. Para que oigan. Para que entiendan. Para que acaten. Para que no vuelvan. Porque para los que hemos tenido que sobrevivir a la estampida del pasado, las que vienen solo serán una prueba. Y cada vez dolerán menos porque estamos preparados. Que venga una estampida de pezuñas, que aquí tenemos la verde llanura húmeda de nuevo, que los recuerdos alargan las raíces y están tan profundas que si todas las pezuñas pisotean todo el suelo, solo bastará un tiempo para resurgir. Cada vez menos tiempo. Cada vez será más rápido. Y se van a cansar poco a poco. Las pezuñas dejarán de correr y empezarán a arrastrarse por la llanura. Ya no harán daño, ya no harán nada. Se irán de a una, de a cuatro, de a diez. Desaparecerán de a 100, de a 400. Porque la persistencia de los que queremos permanecer vivos es más fuerte que la insistencia de la que nos quieren muertos. ¿Y si a pesar de todo vuelven? ¿Y si a pesar de todo insisten? ¿Y si a pesar de todo destruyen? Se quedan. Arrasan. Si a pesar de todo nos parten en mil pedazos y riegan sobre la tierra seca que queda, creyendo que se deshicieron de nosotros, que no somos más que una leyenda, como las estrellas de mar volveremos, y si nos regaron en mil pedazos, seremos mil estrellas nuevas.